Bueno, yo creo que lo primero que había que decir es mi origen dentro de México, ¿sí? En el norte de México, en Chihuahua, en una ciudad muy pequeña que es Camargo, Chihuahua, una ciudad de unos 15.000 habitantes, donde entiendo por primera vez algo de los problemas del país, algo de la problemática de las familias, el problema de la economía, etcétera. Descubro pues los grandes problemas, los grandes interrogantes de los seres humanos, de la existencia. Entonces, de Chihuahua me voy a la ciudad de Monterrey, al TEC de Monterrey, a estudiar ingeniería civil. Y a mí me toca estar en el TEC de Monterrey en 1968. Entonces, 1968 para mí es definitivamente un parteaguas existencial, social, en todos los órdenes de mi vida, mis relaciones con mi familia. Y me doy cuenta, por un lado, que uno de los grandes problemas de México es el problema de la pobreza, el problema del crecimiento económico, que no sabía que se llamaba así en ese entonces. El problema de la distribución de la riqueza surgen como problemas muy importantes. Los campesinos para mí son una gran revelación en mi conocimiento de México y también una gran interrogante de lo que ellos son y también combinado con lo que estoy leyendo de Historia de México, que fueron protagonistas esenciales de la Revolución Mexicana. Entonces, este proceso de los campesinos, particularmente el zapatismo, los ejércitos del norte villista, a mí me impactan mucho. Y el libro de Oscar Luis, Los hijos de Sánchez y la Tepoztlán, una vida en México, me hacen regresar al pasado. Entonces, con el movimiento estudiantil, este conocimiento, me doy cuenta que en ingeniería civil, pues sí puedo ser un ingeniero civil, puedo construir casas, quizá alguna fortuna, pero que no tienen ya ningún interés para mí. Entonces, me voy a la Ciudad de México, llego aquí en el 73, 74, decidido a cambiar de estudios. Soy profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades de Oriente, y ahí me encuentro todo el movimiento estudiantil, todos los que habían estado en el 68, y yo quedo muy impactado. Ahí conozco bastante literatura, bastante. Voy a visitar a los presos, a Lecumberri, a José Revueltas, por ejemplo, a llevarle sus gelatinas con inyecciones de alcohol, como era alcohólico. Y después lo conozco a José Revueltas en Puebla. Entonces me siento inmerso en esto que es México, que es otro mundo tan diferente al de Chihuahua y a de la clase media a la cual pertenezco. Me dedico a estudiar economía política porque uno de los grandes postulados es que para entender la sociedad, la fisiología de la sociedad es necesario la economía política. Entonces me empiezo a adentrar en la economía política marxista, pero también descubro a los clásicos. Y hay un autor que me gusta mucho, que me impacta mucho, que es David Ricardo. Pero por otro lado, me queda la parte de ingeniería, siempre la parte de ingeniería, la parte de la tecnología, de las cosas físicas, de los aparatos, de todo este tipo de cuestiones que me llama la atención. Entonces, una mezcla de historia con economía y la dimensión tecnológica que están ahí moviéndose para un lado y para otro. Hay muchas cuestiones. Me hago profesor les decía, del Colegio de Ciencias y Humanidades. Tengo oportunidad de inscribirme en la facultad de Economía de la UNAM para hacer un doctorado en Economía. Ya ahí había hecho una maestría y empiezo a estudiar economía política y sobre todo economía clásica y aparecen una serie de textos franceses traducidos al español de unos autores que se llaman regulacionistas franceses, que son Michel Aglietta, Alain Lipiès, Benjamin Coreat, etcétera, etcétera. Y me entusiasma mucho la teoría regulacionista. El marxismo me empieza a resultar un poco cuadrado, un poco
fuera de lo que es la realidad mexicana, de mexicana y latinoamericana. Yo les escribo y les planteo mi trabajo, estoy haciendo mi tesis doctoral y me aceptan allá, me invitan a pasar un año, tengo un año sabático aquí en la UAM. Eso es exactamente el año del sismo, ¿sí? Y me voy a Francia y ahí me conecto con los regulacionistas y paso un par de años excepcionales en términos de formación académica. Me contrato aquí, entro a un concurso. Me acuerdo que había argentinos, muchos argentinos. Yo admiraba mucho a los argentinos, sobre todo por su facilidad para expresarse y para hablar. Yo me sentía más limitado que ellos, pero afortunadamente gano la plaza y empiezo a trabajar en la universidad. Y para mí la universidad, pues, es un lugar extraordinario. Bueno, a mí se me hace, bueno, pues yo soy proclive a la reflexión teórica, a la lectura. Yo sin lectura no puedo existir, ¿no? Leo, luego existo, eso me digo, ¿no? Si no leo me empiezo a poner inquieto. Entonces, esa para mí es una gran satisfacción, hablar con los alumnos, ver los problemas de los alumnos. En el fondo, uno es un alumno, porque uno siempre está aprendiendo y siempre hay autores pues, que son verdaderos aportadores. Uno es, si mucho, un transmisor de conocimiento de los grandes pensadores. Humanamente eso a mí me hace vivir, me hace sentirme bien, estar en una comunidad, platicar sobre cuestiones de este tipo. Y además es un trabajo plástico completamente. Una preparación de clase yo lo puedo hacer el domingo a las 8 de la mañana, terminar a la 1 de la tarde, sí, y luego irme a comer con mi familia. Bueno, pues es una sorpresa. La primera recomendación para ser profesor distinguido es no pensar que va a ser un profesor distinguido. Yo nunca pensé que fuera a ser profesor distinguido, pero bueno, pues hubo la propuesta de un grupo de colegas de mi área de innovación y se hizo el proceso y se aceptó y todo. Yo siempre pensé que lo iban a detener por alguna parte y decir, no, ese no puede ser profesor distinguido. Pero se hizo y estoy pues muy contento, ¿no?